Ese negro de Córdoba que andaba mal sopeado, la última vez que había tomado una sopa era de letras, había agarrado el diario Clarín y lo había puesto en remojo en una palangana. Le decían el de los ojos verdes, porque tenía los ojos verdes, pero de tanto tomar mate cocido. Eran conocidos como la familia Berredi, eran una pila. Él, la mujer y 8 hijos. ¡Oh! Tenían 4 perros: Sabueso, Néstor, Pinchila y por si sobra, que de ese perro que comía, sí es que sobraba comida. No, una cosa de loco. La única vez que pudieron ver que salía agua de red de la canilla era porque un mago había comprado una botella de agua Vicencio y estaba haciendo la ilusión óptica de que salía agua potable de la canilla. Una vez en el barrio apareció un vaquiano con una red grande y este tipo, este morocho, le dice: Che, ¿qué es lo que hace Carlito? ¿De dónde venís? ¿Tuviste pescando? No me diga nada, tararira. No, ¿qué tararira si no fui a pescar? ¿Y qué es lo que estás haciendo con esa red enorme? No, estoy viendo si puedo poner agua de red. No tenían agua, viste, era una cosa, realmente la estaban pasando mal, mal, mal. Este negro de ojos verdes salía a cartonear y también en los ratos libres salía a pedir, a veces con una mano y en un tiempo ya pedía con las dos. Una vez un amigo lo vio y le dijo: Che, pero tan mal estás para pedir con las dos manos. Dice: No, me fue tan bien con una mano que abrí una sucursal. Dice que había ido al Festival de la Manga que se hizo ahí en la localidad de Zárate Brazo Largo. Vos sabés que este negro salía a cartonear y también pedía, y no solamente con las dos manos, a veces andaba con un traje de excombatiente de Malvinas, entonces andaba pidiendo y dice: No tendría una moneda para un excombatiente que estuvo en la guerra. Apiádese de mí, que yo tuve en esos momentos tan duros. Y había una vieja que estaba mirando todo, y de repente este tipo se cruza de vereda y dice: Ay, señora, yo tuve en la guerra. Y la vieja le dice: Ah, sí. No me diga que usted estuvo en el frente. Sí, no me han dado nada, recién me cruzo. Y como cartoneaba, vos sabés que andaba por los barrios bajos y decía: Compro heladeras viejas, compro refrigeradores viejos, compro televisores, compro radio, compro planchitas para el pelo, plancha para la ropa, compro, compro, compro y también vendo. Y por ahí había hallado un barrio alto, viste, y quedaba mal, viste, porque estaba medio mal entrazado. Y le dio medio como vergüenza y se tiró contra un puente que había y se quedó ahí abajo del puente y encontró un traje. Dice: ¡Ah, la mierda! ¡Mirá lo que es esto! Y sacó todo el traje así, se lo puso rápido y empezó por los barrios con el carrito y decía: Compro barcos, compro lanchas, vendo transatlánticos, departamentos con dependencia de servicio. Oh, el loco quería aparentar, qué bárbaro lo que era este negro de Córdoba, qué lo parió. Para lo cual era un negro que le decían el semental de América del Sur. Oh, no sabe, no sabe. Le decían así porque todo lo que se juntaba era para prefabricarse cemento y hacerse una casa algo mejor que una prefabricada. Así que por eso le decían el semental de América. No vayan a pensar que era porque tenía sexo, así con la mujer era todo un problema. Claro, laburaba tanto caminando por las calles que llegaba cansado a casa. La mujer le decía: Ay, gordo, hoy vamos a tener sexo. No, porque me duele la cabeza. Pero eso déjame que lo diga yo. No, déjame, negra, que estoy molido a palo. Y no, era una cosa impresionante. Y una noche que se le ocurrió al negro iluminarse y decir: Negra, esta noche querí que lo hagamos. Esta noche querí que lo hagamos. Y se estaba tirando encima y ya estaba por hacer todo el acto sexual. Y le dice: No, ay, no, viejo, ay, no, que me duele la cabeza, que me acabo de tomar un tafirol. ¡Ay, no! No coincidían nunca. El mayor problema de las parejas es que no coinciden. Cuando él quiere, ella no quiere. Cuando ella quiere, a él le duele. La única vez que habían tenido buen sexo y la mujer estaba. Negrito, dice, ¿cómo te está gustando lo que te estoy haciendo? No, ¿no te acordás que yo soy asmática? ¡Oh! Era impresionante.
No, 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 no. Para lo colmo, viste que cuando vos tenés muchos hijos, tenían 8 pibes, no podés tener sexo tranquilo en casa. Ya cuando eran novios, era un quilombo tener sexo. Y dice, ay, vamos a los hoteles, negro, vamos a los hoteles. Sí, vamos a los hoteles, pero sale un huevo y aparte está lleno de gente. Una vez habían ido a un hotel alojamiento, estaban en el auto esperando y ya hacía 2 horas que estaban esperando. Cuando llegaron a la puerta, los atiende el conserje, dice, bueno, acá tiene la llave. No, no, más que llave, ya cogimos en el auto. Hicimos lo que se llama la autogestión. Y cuando no iban a los hoteles, andaban por los barrios bajos, ¿viste? Y andaban buscando un lugar a donde tener una buena noche lujuriosa. Y en un rapto de apuro, él estaba calentito los panchos, ¿viste? Porque el hombre está calentito los panchos cuando no está casado. Una vez que se casó, ya después, ¿viste? Ni con un palo la toca la mujer. Oh. Pero en ese momento está caliente y le dice. Vení, negra, vení, vení, que te voy a estampar contra los ladrillos de aquella construcción. Y de repente llega un policía. Dice, señor de la Federal, me va a tener que dar los documentos. negro, salí, ¿qué te pasa? Yo estoy orinando. ¿Y qué haces con la vaga? Ay, acollala, vecina mía. Una vez se habían ido abajo de un auto, la mujer le dice, ay, abajo de un auto lo vamos a hacer. Negro, bueno. Vení, negrita. Pero ¿cómo abajo del auto? Nah, no te preocupes, hacemos que lo estamos arreglando. ¿Y acá? Pero claro, no te preocupes. Llega la cana, dice, señor de la Federal, por favor, documento, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Nada, estamos arreglando el auto. ¿Qué auto? Ya hace 20 minutos que se lo llevó la grúa. Para los colmos de negro le decían el sexópata de América del Sur. Oh, vos sabés lo que es sexópata, claro, si la palabra lo dice. Le decían el sexópata de América del Sur porque le gustaba hacer el sexo a pata. Ay, por Dios. Y si me agrita. Negrita, tírate a la cama, que lo que va a pasar esta noche. Ah, no sabes. Y claro, al principio hay mucho miedo, porque está esta cuestión de cuidarse, de que vas a usar el profiláctico, de que no. Y la mujer dice, Ay, negrito, me parece que lo que vamos a hacer esta noche no tiene nombre. No, y apellido tampoco, porque yo en una de esas me rajo, ¿viste? Aparte, viste, cuando la mujer es esbelta, linda, y ya después va perdiendo un poco la figura, y llega un punto en que llega un largo periodo de matrimonio, y un día la mujer le dice al negro: Che, negrito, te encontré que en el bolsillo del pantalón tenías una invitación para ir a un desfile de modelo. Vos ni mierda vas a ir a ese desfile. ¿Pero por qué no voy a ir a ese desfile si es la única vez que voy a codearme con el jet set? Ay, negro, por Dios. No te vengas a hacer el bacán, vos. Si vos no sos un oligarca, sos un popular. ¿Cómo no te acordás cuando fuiste a votar que fuiste por el plan que te han dado, viejo? Che, pero uno también necesita realizarse en esta vida. Yo quiero ir. Bueno, pero vos vas a venir conmigo, dice, porque vos no vas a andar por ahí viendo culo ni nada. Vos vas a venir conmigo, porque vos no sos ni viudo ni separado, vos tenés mujer. Así que vos vas a ir acompañado, negro. Oh, y el negro tuvo que aguantarse que tenía aquí con la mujer a ver semejante desfile de mujeres impresionantes, estaban todas. Y sí, Pampita, que esta, que la otra. Impresionante. Cuando llegaron a la casa, la mujer estaba hervía, che, hervía. Dice, negro. Estoy seguro que has visto todos esos culos y te has parado a ver todas esas tetas que. No, pero si yo estaba apreciando la ropa, vos sabés esa ropa cómo te quedaría a vos, negra. Sí, vos estabas pensando en la ropa que yo, cómo me iba a quedar a mí. Agarra un corpiño, se desnuda y se pone todo infartante arriba de la mesa. Y dice. Ay, negro, dice, ¿cómo me veo? Gorda. Pero no seas asqueroso, ¿cómo me veo? Mira este cuerpazo, mira este lomazo. ¿Cómo vas a comer? Sí, yo creo que con 2 piernas de esas podemos hacer un asado para 50 personas. ¡Hijo de puta! Un aplauso grande. Feliz, feliz martes para todos.